7 cosas que no sabías de Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Se llama Ronaldo por Ronald Reagan, ya que su padre era muy fan del presidente de Estados Unidos en 1981 y 1989. A Cristiano Ronaldo le apasiona la música, pero en especial la música en español, pues esta le ayuda a entender un poco y a pronunciar mejor la lengua. Y de hecho, él confiesa que su cantante predilecto es ni más ni menos que el puertorriqueño Luis Fonsi, y que su canción preferida de él es Quiero Amarte Hoy. De hoy quiero abrir todas las... Qué romántico, ¿no? Qué romántico. Cuando tenía 20 años, una mujer lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en un hotel de Londres. De acuerdo con la policía, fue el propio jugador quien se presentó a declarar tras dicha acusación y obviamente a confesar que no fue así, él lo negó. Esa noticia actualmente se ha hecho muy popular este último año 2018, pero eso es falso, amigos. Él nunca violó a esa chava como cuenta, y apenas volvió a salir la chava a acusarlo y a hacer su mitote. Pues yo creo que para sacarle una lana, no sé, hubo algo ahí. Yo no creo tampoco que él haya abusado sexualmente de ella, pero bueno. Su cirugía del corazón. En su niñez, más o menos a los 14 años, el astro tuvo que ser operado debido a que detectaron que su corazón latía demasiado rápido a la hora de él estar en reposo. En fuera ya él se ha hecho muchas cirugías aparte para verse tan guapo como se ve actualmente el Ronaldón. Su parte solidaria. Sí, yo sé, aunque muchos dicen que Cristiano Ronaldo es muy arrogante, un poco presumido, ya que se ha visto en polémicas donde lo dice, que lo envidian porque es guapo, que porque tiene dinero, que es el mejor y... ¿sabes? Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. Esa mentalidad es buena, creo yo, hasta cierto punto de vista. Y mucha gente lo critica por eso, que él no es humilde, pero que Messi sí. Pero bueno, aquí les va un dato interesante. Él siempre que recibe su sueldo, dona una parte de él a causas benéficas y a distintas organizaciones. Y más o menos para que se den una idea de cuánto es lo que va aportando, se dice que en una ocasión aportó hasta los 3 millones de euros para luchar contra el hambre en África. Su pasión por el bingo. Cristiano Ronaldo es fanático del juego que suele empoderar a jubilados y a jubiladas. El astro portugués afirma que disfruta enormemente de cada segundo de incertidumbre antes de que llegue un número a su cartón, lo que se dice un vicio sano. La comida preferida del astro de Madeira es el bacalao a la brasa, un plato típico portugués que va acompañado de un revuelto de huevo con pap. ¿Qué pensaban, amigos? ¿Sushi? ¿Caviar? ¿Carne cow? No, él no bebe alcohol, no tiene vicios por dichas experiencias con su hermano y su padre, lo que muchos ya sabrán. Su apodo más genial. Como todo típico joven, cuando llegaba a su casa le decían que hiciera su tarea y él decía que nunca tenía. Su madre cuenta que ella se quedaba preparando la cena y él saltaba por la ventana y se iba a jugar hasta tarde. A veces lloraba cuando él pasaba el balón y sus amigos no metían gol. La gente lo llamaba llorón y pequeña abeja, porque nadie podía sujetarlo. Creo que nos hemos dado cuenta de que a veces sí suele hacer berrinches cuando da un pase o cuando falla, empieza a gritar y se queja. Entonces pues ya vimos que eso lo tiene desde chico. Sin duda Cristiano Ronaldo es una persona a seguir, un ejemplo de vida, la verdad. Y la vecino, sí, están viendo los vecinos. Y creo que se merece estar donde él está. Se ha partido el lomo, como dicen acá en México. Se merece todo lo que tiene, todo lo que ha vivido. Actualmente juega en la Juventus y también la está rompiendo. Y pues dicen que probablemente también gane el Balón de Oro del 2018, quién sabe. La verdad es que a sus 33 años no cualquiera tiene la misma condición que él. Es decir, se dice que él tiene la misma condición que un futbolista de 24, 23 años. Actualmente creo yo que puede que sí sea el mejor del mundo, pero no está muy por encima de los demás. Puede ser por un cachorro el mejor del mundo. Hay muchas cosas que lo destacan a él, que le dan esa posición. Pues bueno, espero que les haya gustado estas curiosidades, cosas que a lo mejor no sabían de Cristiano Ronaldo. Yo estoy seguro que no. Espero que les haya gustado y comenten acá abajo de quién más quieren
que haga curiosidades. No tiene que ser a fuerzas de un futbolista, puede ser algo relacionado, por ejemplo, 10 cosas que no sabías de... No sé. 10 cosas que no sabías de la UEFA Champions League. O sea, de cosas así, ¿no? ¿Por qué se inventó esta copa? ¿A qué se debe esto? Y así, y así, y asado. Espero que les estén gustando este tipo de video. Como les digo, yo quiero probar uno que otro diferente video. No hacer lo mismo siempre de tutoriales. Que sí lo voy a seguir haciendo, obviamente. Pero quiero aventarme a otras cosas y quiero ver si pega, ¿no? Se los agradezco mucho por las buenas vibras que me dieron en el anterior video. Se los agradezco bastante a la gente que ahí está apoyándome de todo corazón. Gracias. Ah, y les cuento que voy a hacer un sorteo de playeras de fútbol, su equipo favorito. Entonces, los que quieran participar, todavía no hago el video oficial donde digo que voy a hacer un sorteo, pero por eso necesito que ustedes comenten más o menos. Y si quieren ganárselas, pues ya después les voy a decir la dinámica que tienen que hacer, que obviamente son muy fáciles los pasos, ya que estamos en estas fechas de Navidad, ¿no? Muchas gracias por el video, suscríbete y sígueme en mis redes sociales, activa la campanita, cosa que ya debes de saber y que yo sé que lo estás haciendo. Nos vemos en un próximo video, en un tutorial, en un video random, en un curiosidades. Nos vemos. Bye.